Well, hello and welcome to our webinar today. My name is Lance McCall, the Global Campaign Manager here at Ribbon Communications. And as you can see on the screen, I'm joined today by a few of our CALA colleagues from Ribbon and ECI. Carlos, you want to go ahead and introduce yourself? Hola, mi nombre es Carlos Solera. Yo manejo la oficina de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué tal? Mi nombre es Esteban Carles. Yo estoy encargado de diseño de soluciones y tecnologías en la nube para Ribbon Communications. Estoy basado en la Ciudad de México. Buenos días a todos. Thanks, guys. Just real quickly, I want to point out the Ask a Question box. It should be on the bottom right side of your screen. If you happen to not see that, it should be a question mark. You can click on that question mark and you can see the questions tab. We'd love to hear from you during the presentation, so feel free to ask any questions that may come up. And with that, I'm going to go ahead and turn things over to Carlos, who will get us started. Carlos. Gracias, Lance. Bueno, quiero que sepan que ECI ahora es parte de una empresa mayor llamada Ribbon Communications, pero lo que es importante para nuestros clientes en Costa Rica es que ahora tenemos un portafolio de soluciones ampliado mayor a lo que tradicionalmente ustedes están acostumbrados y principalmente tenemos muchas nuevas herramientas para ayudarle a ustedes o a sus clientes en todo lo que es la transformación digital que se necesita y que estamos buscando en este momento. Para que nos explique un poquito del portafolio nuevo ampliado, está acá Esteban. Entonces le dejo a Esteban que continúe. Muchísimas gracias. Esteban, que está desde México. Vale, gracias, Carlos. Bueno, pues primero que nada, nuevamente, buenos días a todos. Como comentaba Carlos, pues ya desde hace algunos meses somos colegas. Yo he estado encargado de la parte de diseño de soluciones de plataformas en la nube para Ribbon Communications, que es la empresa más grande a la que se refiere Carlos, que ya en conjunto ECI Telecom y Ribbon, pues tenemos un portafolio más amplio, ¿no? Entonces, pues digo, sin más, vamos a tratar de cubrir aquí algunos temas, sobre todo orientándonos a cómo estas herramientas pueden facilitar la transición para, pues por un lado, para las empresas a las que los proveedores de servicio, en este caso en Costa Rica, dan servicio, y también cómo esos usuarios finales o esas empresas de diversos tamaños se pueden beneficiar de estas herramientas, ¿no? Entonces, vamos a pasar por acá. Yo nada más, pues poner un poco de contexto. Digo, sabemos que todos estamos de momento de un modo u otro en esta situación de quédate en casa. Las empresas están tratando de moverse rápidamente hacia un modelo de trabajar en colaboración, ¿no? Es en algunos casos es algo muy sencillo, muy transparente. Algunas empresas están bien equipadas para hacer ese paso. Sin embargo, la mayoría de las empresas pues tienen alguna carencia en respecto de cómo hacer esa transición, ¿no? Es parte de lo que el portafolio extendido de Ribbon ECI pone a la mano, a la disposición de ustedes como proveedores de servicio o clientes empresariales. Y es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo hacer esta parte de quédate en casa, trabaja desde casa, que siga siendo efectivo y la productividad, pues que no se vea mermada, ¿no? Entonces, bueno, un poco de contexto, solo para poner más idea en la mesa. Hay un historial largo de adquisiciones de ciertas empresas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, adquisiciones y mergers, ¿no? Combinaciones. Ahí vemos en la pantalla una línea de tiempo rápida donde podemos ver que tenemos ahí bueno, desde el principio, por ahí del 97, digo, aquí había un background anterior donde estaba otra empresa más grande, más de nicho de telecomunicaciones, Nortel Networks. Nortel Networks es comprada por Genband en la parte de telefonía fija en el 2010,
pero digamos en la trayectoria de plataformas 100% virtuales en la nube, que son temas que vamos a cubrir con más detalle en la conversación, pues viene de estas dos compañías, ¿no? Sonus, que empieza operaciones públicas en 1997, Genban, que oficialmente se consolida como Genban en 1999, pero a su vez Genban pues llega a la conversación con algunos otros historiales ahí de empresas, ¿no? Estas dos empresas son líderes en sus áreas respectivas, tanto en la parte de Session Border Controlling y en la parte de clase 4 y clase 5 para proveedores de servicio. Y en 2017 se consolida una sola empresa que se llama Ribbon Communications, que es la marca que hoy nos rige. Más adelante se hacen otras adquisiciones de empresas, sobre todo orientando a expandir el portafolio, pero en la misma dirección, ¿no? Que es orientarnos 100% o tanto como se puede a virtualización, acercar el cómputo al cliente final tanto como se pueda, ¿no? Partir del core hacia el edge de la red. Y se va sumando una oferta también de analíticos, ¿no? Esos son temas que también, pues digo, se han de alguna manera empezado a poner de moda, si lo queremos ver así, en el mercado. Pero pues en realidad es algo que ya no se puede tener, no se puede hablar de comunicaciones, y mucho menos en comunicaciones en tiempo real, como lo es la voz, el video, la colaboración, sin tener una forma de monitorear en tiempo real, de medir en tiempo real. Entonces, digamos, ahí es donde llega o hace buen fit la adquisición de la empresa Nova Data en el 2019. Y por último, la más reciente incorporación al portafolio extendido es CCI, que sabemos que algunas empresas en Costa Rica pues tienen ya un buen historial ahí de trabajo de muchos años con la parte de ECI. Respecto a la empresa, quiénes somos, dónde estamos, de qué tamaño es la empresa, entonces podemos hablar que tenemos clientes en un poco más de 140 países. Al día de hoy somos un poco más de 4,000 empleados. Se tiene unas ganancias anuales combinadas de 900 millones, y es una empresa, bueno, somos una empresa pública que cotiza en la bolsa, en Nasdaq, y contamos también con algunos reconocimientos de la industria en cuestión de pues cuadro de calificadoras y presencia en el mercado, ¿no? Sobre todo en la parte de voz sobre IP y Media Gateway desde el punto de vista de voz, y la oferta diferenciada que tenemos en la parte de packet optical, el portafolio que viene de ECI, que ustedes ya conocen en algunos casos. Desde el punto de vista de dónde estamos, dónde están nuestras oficinas, o dónde tenemos presencia, soporte técnico, y lo más importante, la parte de investigación y desarrollo, ¿no? Pueden ver aquí en la lámina, pues algunas de esas ubicaciones físicas. Por supuesto, hay alguna presencia ahí en Costa Rica, una presencia importante. Pero pues ya se tiene una vista más expandida de en dónde está la empresa, ¿no? Ribbon Communications, y en conjunto con ECI. Ahora, desde el punto de vista de portafolio, y para buscar también poner un poco de contexto sobre la charla de hoy, ustedes en algunos casos ya habían tenido pues interacciones con el portafolio de ECI. Y probablemente pues estos iconos azules, perdón, en la capa 1 y la capa 2 y 3 en el diagrama, pues les sean ahí ya conocidos, ¿no? Esto pues principalmente va orientado a la parte de conectividad física con fibra, cobre, ¿no? En algunos casos. Y en la parte de enrutamiento y packet Ethernet, ¿no? Esas son las dos vertientes del portafolio de la empresa extendida que ustedes al día de hoy de alguna manera ya conocen o tienen tiempo trabajando con. Como parte de esta fusión de las empresas, se tiene un portafolio extendido que va más allá de la parte de las capas tanto física como de enrutamiento, ¿no?
Ahí vamos ya a hablar un poco más de aplicativos, la parte de call control, que es pues donde se determina el rumbo que toman las llamadas en función de quién marca, hacia qué destino van orientadas, ¿no? Servicios inteligentes, tal vez como servicios de demarcación de 800, portabilidad numérica, que está también de alguna manera sonando bastante en estos días. La parte de que el equipo que está en las premisas del cliente sea más inteligente, cuente con otras funciones más allá de las tradicionales, la parte de Session Border Controllers, y eso coronado con una parte de analíticos, seguridad, prevención de fraude, orquestación dinámica, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un punto aquí en el medio que a propósito no mencioné al principio, que es lo que denominamos Candy. Candy es la oferta de Ribbon para soluciones, ofrecer soluciones de comunicaciones en tiempo real como servicio, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a hablar un poco más de estos temas. Pero digamos, esta es la parte de la que vamos a hablar al día de hoy. No del resto de las soluciones, pero sí para poner contexto de en dónde vamos a ubicar la charla al día de hoy, ¿no? Y bueno, ya vamos a buscar entrar un poco más de entrar en materia con el tema. Hay algo que digo, a mí me parece bastante, bastante importante, y yo creo que ustedes van a coincidir en algunos casos cuando se tienen este tipo de conversaciones en las empresas, ¿no? Ya sea el encargado de producto, o el encargado de innovación, o el encargado de nuevas soluciones, dice, oigan, ¿saben qué? Pues tenemos un muy buen crecimiento, pero necesitamos ver la forma de que las llamadas que hacemos como empresa, como usuario final, se manejen más eficientemente o que se enganche de mejor manera al cliente. O bien, como proveedor de servicio, necesitamos ver la forma de que, de nuevo, esas llamadas de nuestros clientes se manejen de una mejor forma, ¿no? Se agreguen a lo mejor servicios avanzados, se le ponga video, se le ponga servicios de colaboración. Y por la respuesta de la gente que estamos en ingeniería, oye, ¿sabes qué? Pues está muy buena tu idea, pero de momento no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la flexibilidad, no tenemos a lo mejor el presupuesto asegurado para hacer una inversión muy grande y hacer una modernización seria de la plataforma, ¿no? Entonces, ahí por ahí alguien menciona, bueno, yo creo, me parece escuchado, que hay servicios en la nube que nos ayudan a hacer eso, ¿no? Y bueno, aquí es donde entramos a, bueno, ¿qué es eso de la nube, ¿no? La idea de la charla de hoy es hacer esto muy, muy, pues digamos, de alto nivel, que ustedes puedan ver de alguna manera las soluciones que están disponibles. Vamos a tocar algunos conceptos solo para fijar el paso de la charla, pero digamos, no pretendemos que la charla de hoy vaya en detalle a, pues, explicar cada una de esas tecnologías. Por supuesto, la idea de estas conversaciones es que podamos hacer esto un poco más dinámico hacia el futuro y que podamos ir teniendo sesiones separadas para hablar de cada uno de los temas que probablemente pues vayan a ir resonando más en cada una de las áreas a las que ustedes nos de las que ustedes nos acompañan, ¿no? Ya sea ingeniería, ya sea marketing, ya sea diseño de soluciones, innovación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nube, ¿qué es? La nube, como se dice por ahí, no es nada más que la computadora de alguien más, ¿no? Es un equipo de cómputo o un centro de datos muy, muy, muy grande, pero a final de cuentas que no reside en las premisas del usuario final, ¿no? Es eso. Ya sea un servicio de almacenamiento en línea, un Dropbox, un Google Fotos, cualquier cosa de esas, es un servicio de nube. En ese caso, digo, aquí podemos ver, tenemos también dos divisiones, la parte de nube privada, la parte de nube pública, ¿no? ¿Nube privada qué es? Bueno, es un entorno donde el cliente, el usuario de este entorno, del centro de datos, es el propietario de la infraestructura, el propietario del software en varios de los casos, y es el encargado, pues, de darle mantenimiento de la operación de ese entorno. Sin embargo, es un entorno, vamos a decir, de nube, donde los componentes físicos no son relevantes, se tienen 10 servidores, si se descompone uno de esos servidores, se reemplaza ese servidor, pero todos los servicios, las aplicaciones que están corriendo encima de esa plataforma siguen corriendo sin ningún problema. Y aquí vemos en el gráfico que la parte que va hacia arriba,
nos habla del control, la seguridad y, por supuesto, los costos iniciales, ¿no? Entonces, una nube privada nos da más control, somos los propietarios, tenemos más seguridad, nosotros la definimos, pero, por supuesto, va con un costo inicial fuerte y con un costo de mantenimiento elevado, ¿no? Por otro lado, tenemos las nubes, que es lo mismo, pero las nubes públicas, donde alguien más las administra por nosotros. Y pues aquí vamos a ver también logos conocidos, ¿no? AWS, Google, Microsoft Azure, la nube de IBM y algunas otras más pequeñas que están por ahí también. Pero digamos, a final de cuentas, estas nubes públicas van a correr o van a ser nubes que están corriendo en estos mismos en este mismo software del lado izquierdo, pero que alguien más administra. Esto es a ustedes o a nosotros como usuarios finales. Nosotros solo nos interesa, oye, yo quiero almacenar 10 teras de información en algún lugar. Ah, bueno, voy y le pago 10 teras de almacenaje mensuales a alguno de sus proveedores y listo, ¿no? Oye, que yo necesito un servicio de, ¿cómo se llama? De lagos de datos, ¿no? Ah, bueno, voy y le pago a alguno de estos servicios por el consumo únicamente de la funcionalidad que yo necesito, ¿no? Entonces, nos quedamos con que existen nubes privadas, nubes públicas. En realidad, en esencia, son lo mismo detrás, pero la nube pública la administra y es propiedad de alguien más, ¿no? Entonces, por ende, pues, del punto de vista de traer una solución pequeña que a lo mejor requiere pocos servicios, poco espacio de almacenamiento, etcétera, pues puede hacer más sentido esta alternativa, ¿no? Entonces, las soluciones de Ribbon están en ambos lados. Las soluciones de Ribbon se pueden desplegar como equipos para el proveedor de servicio en un entorno de nube privada, ¿no? Donde el proveedor de servicio es el dueño de todo. O bien también en el entorno de nube pública. O incluso ser parte de una oferta de nube pública, como ahorita lo vamos a ver en el producto que denominamos Candy. Ahora, ¿qué es como servicio, ¿no? Ya empezamos a hablar de ese tema un poco. Como servicio es que ustedes llegan a una plataforma, ¿no? Se autentican, proveen algunas credenciales, tal vez se provea un método de pago, ¿no? Tarjeta de crédito, un contrato a largo plazo, etcétera. Pero eso todo se hace nada más con poner unas credenciales en algún portal y decir, mira, con esto voy a pagar, ¿no? El servicio se puede, bueno, se decide qué es lo que se necesita, ¿no? Servicio de data center, un workspace en Microsoft, tal vez. Desde el punto de vista del proveedor de servicio, bueno, proveer, a lo mejor decir, quiero 10 números telefónicos y ese, pues, algún tipo de forma de pago de facturación, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de PayPal. Entonces, se consumen estos servicios. Digo, ya enseñé que voy a poder pagar. Ya dije, quiero estos 4 servicios y voy a consumirlos, ¿no? ¿Cómo los consumo? Bueno, voy a hacer uso de algo que se llaman APIs. Bueno, ahorita vamos a entrar a eso. De alguna manera son servicios digitales que nos permiten que consumamos servicios digitales a su vez, ¿no? Y ya la parte de facturación es, bueno, ya entré, ya aprovisioné, ya consumí, ya me facturaron. Y ahí puede terminar la relación, o bien es que sea un ciclo, ¿no? Vuelvo a acceder, vuelvo a provisionar, vuelvo a consumir y vuelvo a facturar. Pero aquí en realidad, como pueden ver, en ningún momento de este lado se hizo un despliegue, se puso alguna plataforma física, nada, ¿no? Todo es web y se despacha como servicio, ¿no? Ese es el concepto de como servicio, ¿no? Ahora, ¿Qué es el API y el SDK, ¿no? Son términos que de repente empiezan a sonar también bastante, bastante recurrentemente. Cuando hacemos una búsqueda en Internet, pues lo que hace un humano es escribe, ¿no? ¿Qué es una API, ¿no? Aquí en Google, ¿no? El teclado, y va y responde, obtiene alguna respuesta de la máquina, ¿no? Del navegador. Lo que haría una máquina o otra computadora, sería, bueno, voy a hablar con Google, pero pues a través de este lenguaje, ¿no? Un lenguaje sí entendible para el humano, pero pues automatizado, ¿no? Sin la necesidad de participar, de que el humano participe ahí, ¿no? Y se utiliza el término REST, que es, digamos, define la forma más estándar o el tipo más estándar de estas interacciones API, ¿no?
¿Y qué es un SDK o un Software Development Kit? Pues es únicamente la forma de hacer más amigable el uso de estas APIs, o desde el uso de estas interacciones con la máquina, dependiendo del contexto en el que se encuentra el cliente final, ¿no? Hay diversos entornos, ahí algunos les van a ser conocidos, ¿no? El tema de JavaScript, el tema de Java, Node, Python, etcétera, ¿no? Digamos, son lenguajes que ponen de alguna manera ordenada los servicios de apps, ¿no? Y otro tema que también surge mucho en conversaciones recientes es el tema de WebRTC. ¿Qué es WebRTC? Bueno, digamos, al día de hoy hasta hace unos años, de hecho, se tienen dos tipos de comunicación. Una es la parte web, ¿no? Donde se van a interactuar entre sistemas de cómputo. Y otra es la parte de telecom, ¿no? Como que siempre estaban separados, o la parte web o la parte de telecom. Si quiero hacer una llamada, a lo mejor sí voz sobre IP, la hago, pero a través de un aplicativo diferente, ¿no? No la hago a través del web. Entonces, lo que busca resolver WebRTC, que también es un protocolo ya estandarizado y bien definido en el entorno de telecomunicaciones, es que se mezclen ambas partes, ¿no? Que sea que a través de la web tú puedas tener comunicaciones de voz, de video, a lo mejor compartir pantalla, compartir contenido, etcétera, pero todo iniciado desde una sesión web, ¿no? Que no tengas que tomar a lo mejor otro dispositivo y empezar a hacer esa interacción desde cero, ¿no? Esto que nos ayuda, pues que podamos tener comunicaciones con contexto. O estar en una página web, tener un problema y pedirle a alguien ayuda, decirle, mira, este es el problema que estoy teniendo, estoy hablando con esa persona, mira, aquí está fallando, ayúdame a resolverlo, ¿no? Entonces, eso es lo que resuelve o lo que ofrece WebRTC. Entonces, en el medio de una comunicación web, vamos a tener embebido ahí la parte de telecom, ¿no? Que es voz, video, colaboración, tal vez. Pero la idea aquí es que, digamos, esto pues no necesariamente es sencillo de implementar. Para el usuario final sí lo es un clic, vamos a establecer una sesión de voz y listo, ¿no? Y la sesión de voz se establece a través del navegador sin necesidad de un teléfono físico, de un cliente, etcétera. Pero de lo que hay tras bambalinas, pues es a veces bastante, bastante complejo. Entonces, lo que busca ofrecer aquí las soluciones de Ribbon es que esa parte sea sencilla también para el que lo configura, ¿no? Pero digo, ahorita vamos a ir hacia allá. Ahora, hay un punto importante aquí. Ahorita hablamos de varios conceptos, ya hablamos de como servicio. Y bueno, ¿qué pasa con las comunicaciones como servicio al día de hoy? Al día de hoy tenemos servicios como, pues a lo mejor son familiares para todos, un WhatsApp, WeChat, el Facebook Messenger, o incluso servicios abiertos, ¿no? Ahí como, ¿cómo se llama? Bueno, servicios de ese tipo como Facebook o WhatsApp, que son abiertos principalmente. Pero estos servicios en realidad no son de un proveedor de servicio como tal. Son un aplicativo que va, que se denomina over the top, ¿no? Son servicios que van encima de la infraestructura del operador, ¿no? Y uno de estos ejemplos es Twilio. Es una plataforma que se dedica a hacer comercialización de servicios de voz como servicio. Pero algo que es pues alarmante, que llama la atención, que por ejemplo esta plataforma no cuenta con ninguna infraestructura física, no tiene servidores, bueno, servidores sí, ¿no? Pero no tiene acceso a la PSTN, no tiene plataformas de call server, no tiene call control, no tiene nada de eso, no tiene infraestructura de fibra, ¿no? De transporte, no tiene nada de eso. Y como podemos ver aquí, es el tercer participante o el tercer representante en la cantidad de servicios de troncal IP que se ofrecen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Habrá una estadística similar para cada uno de los países, pero aquí es donde se ve grande y se ve impactante ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El operador en Norteamérica o en cualquier otro lugar, pues se empieza a ver afectado por este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué?
porque el operador se lleva todo el problema de la inversión, ¿no? Invertir en infraestructura, comprar el software, actualizarlo, mantenerlo, etcétera. Y players de este tipo que no tienen una infraestructura se benefician únicamente de las, pues, de ofrecer ese servicio, ¿no? Entonces, la propuesta de Candy, de Ribbon, es que el operador o ustedes como operadores de servicio puedan beneficiarse también o puedan acceder a ese mercado, que como podemos ver aquí en el gráfico también no es nada, no es trivial, ¿no? Tenemos una necesidad de ofrecer troncales SIP hacia el cliente final, pues que ronda alrededor de los 9 billones en un mercado global. Se tiene necesidad a lo mejor de proveer servicios de mensajería programable, servicios de contact center como servicio, ¿no? O sea, no poner una infraestructura ahí en el cliente o en las premisas de cada operador, y la parte programable también de voz y video, ¿no? Entonces hay un rango para hacer negocio bastante grande, que si no se toma alguna acción al respecto a participar en este mercado, pues solamente le vamos a dejar la participación de mercado a este tipo de operadores, ¿no? Entonces, la oferta de Candy se divide en tres sectores fuertes. Uno que es, y vamos a desmenuzar cada uno ahorita rápidamente, uno que es la parte de comunicaciones unificadas como servicio, ¿no? Es as a service. La parte de contact center como servicio y la parte de plataforma como servicio, ¿no? Plataforma de comunicaciones como servicio. Y todo eso lo vamos a tener en un solo lugar, en un modelo de mercado, de marketplace, como bien sería tal vez un portal de Amazon, un portal de Mercado Libre, pero de comunicaciones, ¿no? Donde el cliente vaya y diga, oye, yo quiero 10 líneas telefónicas, ¿no? Y vayamos al proceso de, aquí están mis credenciales, aquí está mi forma de pago, aprovisiono, lo uso, ¿no? Y eso sucede en minutos. Entonces, digo, ahorita vamos a ir tocando estos puntos. Vamos a partir de la parte de comunicaciones unificadas. Aquí, gran parte del problema que se tiene o que tienen las empresas que se acercan a los proveedores de servicio con una problemática es, yo tengo un PBX en premisas, pero ese PBX o ya está viejo y no me da los servicios que demanda mi organización, o es relativamente reciente, me da los servicios que demanda mi organización, pero ya necesito actualizar software, ya necesito a lo mejor cambiar servidores, y pues me cambiaron la versión, etcétera, y ahora necesito poner una persona especialista donde con unas calificaciones en las que no cuento en mi empresa, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que se enfrentan estas empresas. El otro es las fuerzas de trabajo, y como decíamos ahorita en el contexto de la contingencia, sobre todo, pues cada vez estamos más dispersos, ¿no? Digo, aquí estamos cada quien trabajando en su casa, en algunos casos sí vamos a la oficina, o en algunos casos pues la gente está trabajando en el campo, ¿no? Estamos hablando de estas personas que hacen despliegues de sistemas, etcétera. Entonces necesitamos que la gente esté en el lugar en donde son productivos, sea cual sea ese lugar, pero que la experiencia sea la misma que si estuvieran sentados frente a su computadora, en un entorno controlado, sin ruido, etcétera, ¿no? Entonces, eso es por la parte de comunicaciones móviles. La otra es el costo del mantenimiento, ¿no? Como les decíamos, bueno, sí tengo una plataforma que me resuelve mis necesidades hasta cierto punto, pero tengo que pagar un mantenimiento. Y ese mantenimiento muchas veces lo pago, y la verdad es que ni siquiera, o sea, yo estoy pagándole dinero a alguien más, pero no me está dando funcionalidades adicionales, simplemente es para que lo que tengo funcione, ¿no? Es ponerle dinero a algo que ya existe, y año con año solamente lo mantengo ahí, ¿no? Pero no tengo funcionalidades nuevas. Sería bueno a lo mejor tener acceso a servicios adicionales, ¿no? Otra es, bueno, ¿qué pasa durante una crisis como, en este caso la gente es la que está afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa en una crisis como un temporal, un huracán, un terremoto, ¿no? Tuvimos uno muy fuerte hace un par de años en la Ciudad de México, por ejemplo, donde mucha de la infraestructura que se tiene en los centros de datos de las empresas, pues dices, eso pues no va a fallar, ¿verdad? Está en el sótano, está bien ventilado, etcétera.
pero ¿qué pasa cuando hay algo fuera de control, ¿no? Y dices, bueno, entonces sería deseable tener una segunda instancia o un segundo sistema que me ayude en esos casos, ¿no? Pero pues esa segunda instancia que ayuda en los casos de problemática geográfica, pues viene con un costo, ¿no? Y ese costo no es trivial, nuevamente, ¿no? Y la otra es, bueno, sería idóneo que todos los servicios que me da mi PBX sean, ¿cómo se llama? Sean, pues, hechos a la medida para mi empresa, ¿no? Sería lo idóneo. Pero la realidad es que hacer eso termina siendo muy, muy costoso, ¿no? Sobre todo con plataformas en premisas. Entonces, pues ahí es donde viene una de las propuestas, la propuesta de valor de una plataforma como servicio, que es, bueno, vámonos a la nube, ¿no? A ese tema críptico del que todo el mundo habla, ¿no? O del que propuso el monito en la primera lámina que puse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un modelo en premisas? Bueno, tenemos todos estos costos, que si bien no se ven a simple vista, es únicamente, yo voy a hacer una inversión inicial, ¿sí? Pero esa inversión inicial va de la mano de staff, ¿no? Mantenimiento, el tema de redundancia local y geográfica, tal vez, dependiendo de la criticidad de los sistemas, que la voz y la comunicación, pues, son temas críticos. La velocidad de actualización que se requiera hacer dependiendo de la tecnología, un lugar para tener esa tecnología y la parte de energía eléctrica y enfriamiento, ¿no? Que no debe dejarse de lado. En un modelo, en este caso de Candy Business Solutions, que es una plataforma donde todo se ofrece como servicio, pues únicamente se tiene una renta mensual y listo, ¿no? Ahora, ahorita de alguna manera hemos hablado pues de los problemas que tiene el cliente final y los problemas que de alguna manera transmite al operador que le va a dar este servicio. Pero ¿qué pasa cuando el operador dice, ustedes como operadores en algunos casos, dicen, bueno, entonces, pues la solución es que yo vaya y ponga esta plataforma en premisas, ¿no? Y pues voy a tener que hacer estos gastos y demás, ¿no? Pero a lo mejor la empresa en la que ustedes representan, pues no necesariamente está enfocada a temas de comunicaciones empresariales, ni tiene, pues por un lado, el interés, el punto de vista tecnológico y de dirección, tal vez, de dedicarse a ese negocio de lleno, ¿no? A lo mejor el negocio está en otro lado, en el tema del transporte, el tema de generación, no sé, de algún otro servicio, generación eléctrica, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero sí tienen clientes que llegan con esta problemática. Entonces, la idea aquí es que ustedes puedan tener una solución en la que no tengan que hacer esa inversión fuerte. La solución radica en las premisas o en la nube de Ribbon, en este caso. Y la solución es white label. Pueden tener ahí múltiples clientes finales, ¿no? Esto, banco 1, banco 2, banco 3, farmacéutica 1, farmacéutica 2. Un retailer, diversas empresas, que sea una plataforma carrier grade y que sea una plataforma que ofrezca todos los servicios que al día de hoy demandan estos clientes, ¿no? Que son comunicaciones unificadas. Y aquí la idea también es que sea una plataforma que no por ser grande o por ser que una plataforma basada en los equipos que típicamente dan servicios solo a proveedores de servicios muy grandes, pues dejar de lado empresas más pequeñas, ¿no? Aquí estamos hablando de que hay una oferta, en verdad, hay una oferta para cada uno de tus clientes. Puede ser para el cliente de 3 o 4 extensiones, el cliente que requiere 100 o 200 extensiones, o una empresa transnacional grande que dice, yo necesito servicios en Costa Rica, necesito servicios en Colombia, necesito servicios en México, y necesito que tú me des esos servicios, ¿no? Entonces, hay una solución a la medida para todos. Y la otra es que también se tienen algunos servicios que habilitan la comunicación a través de web, ¿no? A través de WebRTC, que son servicios que ya están disponibles al día de hoy y que se pueden usar desde ya, ¿no? Para complementar los servicios que se ofrecen. La parte de la administración, el ordering, el provisionamiento, el usuario el acceso del usuario final, todo se maneja a través de portales. El portal no va a tener, o bueno, puede tenerlo si ustedes lo eligen así, pero no va a tener la marca de Ribbon, va a tener la marca de cada una de las empresas de ustedes, ¿no? Cada uno de los proveedores de servicio a los que ustedes
ustedes, a los que ustedes pertenecen. Entonces, digamos, aquí no hay ningún problema desde el punto de vista de que se vaya a transmitir el mensaje incorrecto, ¿no? Ahora, otra cosa que también es importante es, para ofrecer este tipo de servicios, Ribbon no compite contigo por tus clientes. Ribbon no va a ofrecer el servicio directamente a tus clientes. Los números telefónicos son de cada operador, ¿no? No son de Ribbon. Los clientes, el contacto con los clientes lo tienen ustedes como operador, no lo tiene Ribbon. Entonces no hay ni interés, por un lado, digo, Ribbon no tiene la forma de llegar a esos clientes finales. Y por otro lado, no hay los mecanismos, ¿no? Para acceder siquiera a esa información. Y por último, bueno, se ofrecen clientes o servicios de comunicaciones, tanto en tabletas, en el escritorio, en el smartphone grande, el smartphone chico, independientemente del fabricante, se tiene la misma experiencia del usuario final en todos los dispositivos. Y se tiene una plataforma que es geográficamente redundante, tanto, bueno, es geográficamente redundante y también es redundante localmente. Entonces, bueno, la oferta de servicios que se tiene es una oferta, de alguna manera, que cubre los servicios tradicionales de voz que va a necesitar un usuario empresarial. Esto sea, pues, hunting groups, call pickup groups, arreglos de jefe secretaria, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas tradicionales, el buzón de voz, la llamada tripartita. Digamos, ahí no hay nada diferente, ¿no? Cualquier proveedor de servicio que ofrezca con una oferta decente va a ofrecer este tipo de servicios. Lo que hay diferente aquí es cómo lo habilitamos para ustedes como operadores, ¿no? Cómo se hace esa experiencia de habilitamiento y qué tipo de servicios se pueden ofrecer, y sobre todo que es muy rápido. El tiempo al mercado es, en algunos casos, en algunos servicios, de minutos. En algunos casos iba a tomar 1 o 2 días, pero digamos el proceso es más largo. La conversación alrededor de, bueno, qué servicio quieres, vamos a ponernos de acuerdo en los precios, etcétera, que en cuanto a echar a andar el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio ya está andando en las premisas de Ribbon. Aquí solamente es hacer una interconexión y decir, bueno, tengo 3 clientes y esos clientes van a querer el paquete 1, el paquete 2, el paquete 3 y listo, ¿no? Entonces hay una oferta importante ahí de servicios. Hay una oferta para cada necesidad que tenga el cliente. De verdad, hay algunos casos de servicios, pues, más legados, que a lo mejor ya no son utilizados de día a día, como el fax, por ejemplo. Pero sí hay algunas dependencias gubernamentales. Hemos tenido algunos casos de procesos de RFP, RFI en México, por ejemplo, donde es mandatorio que la solución de comunicaciones ofrezca fax, ¿no? Y tenemos varias soluciones al respecto, ¿no? O sea, hay algunos aplicativos para emular el fax en el teléfono móvil, de alguna manera que todos los servicios funcionen en un entorno de voz sobre IP, pero que sean los servicios a los que el cliente está acostumbrado a acceder, ¿no? Y eso coronado también con algunos otros servicios más elaborados, ¿no? Que puede ser ahí servicios de inteligencia artificial, de buzón inteligente, IVRs virtuales, más servicios, ¿no? Que ahorita vamos a tocar rápidamente. Pero lo que comentábamos ya, la solución está geográficamente distribuida en el mundo, ¿no? Si se tiene un cliente o hay necesidades en la organización de tener servicios en diversas regiones geográficas, se puede acceder a esos servicios. Aquí localmente, por temas de geografía, los centros de datos que nos darían el servicio en Costa Rica son los que están basados en Norteamérica, pero también se está trabajando en explorar alternativas para tener centros de datos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño de las oportunidades, pues puede incluso hacer sentido para ustedes como operadores, pues, tal vez tener un centro de datos de Ribbon, ¿no? En premisas. Pero pues es cosa que hay que ir viendo dependiendo las necesidades. Ahora, hay algo importante aquí también que no he mencionado, lo hemos obviado un poco, es la parte del soporte. ¿Qué pasa cuando el cliente necesita soporte en una plataforma relativamente pequeña, a lo mejor que alguien comercializa bajo costo?
y dice, oye, pues necesito soporte a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque tengo temas de importación con otros países, en otros usos horarios, y el soporte pues, no es, simplemente no está disponible, ¿no? Al tener acceso a una plataforma de este tipo, se tiene acceso a una gama de soporte o a un servicio de soporte 24/7, donde cuando termina el horario de trabajo en esta región del mundo, pues vamos a tener a alguien más contestando el teléfono y atendiendo los servicios con la misma calidad en esta otra región del mundo, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas ahí. Ahora, respecto al tema, al tono de marcación o a los servicios, ¿quién va a dar los servicios de PSTN localmente en Costa Rica? Ribbon tiene algunos acuerdos en los países que están marcados en rosa, pero en los países que están marcados en morado, como les comentaba, ¿no? Aquí los números telefónicos son 100% de ustedes, se pueden agregar a la plataforma, todo se maneja vía portales y es bastante, bastante amigable. Desde el punto de vista de qué hay en cada centro de datos, aquí se enumeran de alguna manera de alto nivel los elementos que proveen los servicios, pero pues vamos a tener ahí servidores de aplicaciones, un gateway web RTC para los servicios web, algunos servicios para buzón inteligente, servicios de voz, la parte de los portales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, cada uno de los centros de datos tiene dos, ¿no? Dos de cada cosa, está todo por duplicado, como en un entorno carrier tradicional, y se tiene una capa de seguridad, ¿no? Esa capa de seguridad está basada en plataformas de Ribbon, diseñadas por Ribbon, operadas por Ribbon, ¿no? Y en algunos casos, incluso la gente que trabaja en estas soluciones, pues son gente que ha participado en el diseño y cuenta con las patentes de esas plataformas, ¿no? Entonces pueden tener la certeza de que quien está operando esta plataforma es alguien que sabe, conoce la necesidad que ustedes tienen, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y conoce cómo resolver cualquier problema en la plataforma pues de la manera que más rápido se pueda, ¿no? Desde el punto de vista de acceso a la plataforma de nuevo, ¿no? Radica, digo, ya lo mencionamos aquí, radica en donde están ubicados estos centros de datos y se accede a través de accesos a Internet redundantes. Aquí hablamos de dos proveedores de servicios de Internet, pero se puede también tener un acceso directo desde ya sea desde las premisas del operador de servicio en Costa Rica o desde cada uno de los clientes finales también en Costa Rica, ¿no? Eso es indistinto dependiendo de lo que de la necesidad del cliente final, ¿no? Ya mencionábamos desde el punto de vista de funcionalidades que tienen las funcionalidades tradicionales. La razón más importante para tener todas esas funcionalidades tradicionales de un PBX en premisas es que se pueda facilitar una migración. Pero la idea aquí es también pues, empezar a mover a la oferta de servicios, empezar a mover al cliente a servicios más interactivos o más digitales, ¿no? Ahora, hay algo también importante, es ¿qué pasa? Digo, ahorita hemos hablado de una gama de servicios variada, ¿no? ¿Qué pasa si tradicionalmente, en el modelo tradicional, usted dice, oye, tengo algunos clientes que me demandan estos servicios, pues yo voy a hacer la inversión, ¿no? Como decíamos al principio, voy a hacer la inversión grande que se veía del lado derecho, la parte de CAPEX, ¿no? Para dar estos servicios, pero esa inversión puede variar a lo mejor desde algunos cientos de miles de dólares hasta varios millones, ¿no? Dependiendo de los servicios que esté solicitando a sus clientes. Y muchas veces los clientes van a solicitar servicios y dicen, ¿sabes qué? Sí, quiero 200 usuarios con los servicios más básicos, pero quiero solo 10 que tengan servicios de colaboración, ¿no? Entonces, hacer una inversión grande en un entorno como el que ya mencionábamos en la lámina previa, ¿no? Algo así, físicamente, en las premisas, para darle servicios, pues, a lo mejor a 10, 20, 30, 100, 200, que van a terminar siendo 3,000 usuarios, no es rentable, ¿no? Entonces, ¿qué mejor poder ofrecer esos servicios para el cliente final, como los está solicitando, y pagar solamente por lo que se usa, ¿no? Entonces, en ese modelo, ustedes como operadores solo pagan a Ribbon por lo que se utiliza y el cliente final pues paga acorde al servicio que se le da, ¿no? Desde el punto de vista de teléfonos físicos que funcionan en la plataforma, Ribbon no fabrica teléfonos físicos
y hemos hecho un esfuerzo muy grande para trabajar con tantos proveedores de teléfonos físicos como se pueda, ¿no? Entonces, si llega un cliente que ya tiene algunos teléfonos empresariales físicos y quiere hacer negocio con ustedes, pues es más sencillo darle, habilitarlo que en otras plataformas donde el fabricante hace todo, ¿verdad? El fabricante hace los teléfonos físicos. Entonces, pues ahí va a ser más complejo meterle otros teléfonos, ¿no? Entonces, aquí Ribbon, las plataformas que están ofreciendo el servicio de telefonía son 100% abiertas en el sentido de que trabajan con SIP, ¿no? Y pues prácticamente van a poder trabajar con cualquier handset. Y tenemos trabajos más elaborados con algunos proveedores, como lo son Poly y G-Link. Pero, como se puede ver aquí en el gráfico siguiente, pues se tienen homologados tanto handsets de Polycom como de G-Link, como de Avaya. AudioCodes es un competidor también fuerte en algunos mercados, en algunos productos de Ribbon, pero no por eso dejamos fuera sus dispositivos, ¿no? Porque sabemos que el cliente final puede tenerlos ahí para usarlos, ¿verdad? Entonces, hay ahí una gama amplia de teléfonos físicos que se pueden usar. Existe una oferta de IVR virtual. Todo se hace pues a través de portales web, se configura, le llamamos Auto Attendant. Existe una oferta de voicemail. De nuevo, ¿no? El voicemail es un servicio que, pues, de alguna manera es incómodo, ¿no? Hay que ofrecerlo, pero, pues, no, la gente no lo usa. Muchas veces no lo usa, ¿no? Pero hay que ofrecerlo. Si no lo ofreces, pues, estás fuera de algún proceso de licitación, ¿no? Entonces, ahí la idea es que ustedes puedan ofrecer servicios de voicemail. De nuevo, existe un servicio para cada tipo de usuario, el que solamente lo utiliza en su teléfono de escritorio, el que quiere meterse al web y ver reproducir ahí sus mensajes, etcétera, lo puede hacer, ¿no? Ahí la interfaz es bastante amigable, se pueden cargar saludos vía web, se puede configurar horarios, se pueden hacer, digamos, hay una forma de acceder acorde a cada tipo de usuario, ¿no? Se tienen servicios de audioconferencia tradicionales, solamente de audio. Se tiene el servicio de fax, que ya mencionábamos. Se tiene el servicio también de grabación de llamadas como servicio y que cumple con los estándares de PCI y FCA, dependiendo de la institución que lo utilice, ¿no? Tenemos algunos clientes que en el sector financiero que lo utilizan con una alta satisfacción. Bueno, otro de los servicios que es relevante la parte de, y hablábamos un poco al principio con el ejemplo de Twilio, es la parte de SIP Trunking as a Service, ¿no? SIP Trunking como servicio. ¿Qué pasa tradicionalmente? Bueno, cuando un cliente llega con nosotros, con ustedes como operadores, quiere un servicio de troncal, pues ese servicio no se activa inmediatamente, por lo general, ¿verdad? A lo mejor hay algún problema de interoperabilidad en el PBX que quieren dar de alta. Y una serie de procesos ahí administrativos que son complejos, ¿no? Problemas operacionales, no se le puede ir a conectar al cliente, sobre todo en el tema de las contingencias y demás, ¿no? Entonces, ahí hay, pues hay algunas problemáticas, ¿no? Entonces, se tiene una oferta de servicios limitada, ¿no? Se orienta principalmente en servicios de PSTN, y la mayoría de las veces, o diría que el 99% de las veces, solamente se ofrece un servicio de voz, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto de vista operativo. Ahora, ¿qué pasa si el cliente es una multinacional? En la que el cliente dice, necesito lo que decíamos, ¿no? Quiero servicios en Costa Rica, en Colombia y en Arabia Saudita, ¿no? No, pues eso va a estar complicado, ¿verdad? Va a tomar algún tiempo. Entonces, ahora, si sumamos a eso, que el monto que paga el cliente ha ido bajando y va a seguir bajando. Si seguimos con este modelo, lo único que estamos haciendo es perder clientes a este tipo de operadores virtuales que no tienen todos estos problemas y solamente le dicen al cliente, sí, no te preocupes, entra a mi portal web y yo te doy de alta una troncal y la tienes operativa en minutos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ofrece Candy también a partir del portal. De modo que ustedes puedan hacer aprovisionamiento de troncales en cuestión de minutos, ¿no? Y vayan
y vayan, de hecho está viendo aquí que tenemos en el chat ahí un par de preguntas precisamente de este tema, lo estamos tocando. La idea aquí es que ustedes puedan hacer ese habilitamiento del servicio de manera cuasi inmediata y que se empiece a capitalizar, ¿no? El cliente tiene la necesidad hoy, no dentro de 4 o 5 semanas, ¿no? Entonces, es parte de lo que se puede hacer en la plataforma. Otro tipo de servicios que típicamente se dejan de lado es la parte de call center, ¿no? Es muy difícil a veces echar a volar una solución de call center rápido, ¿no? Por lo general, pues vamos a tener varias conversaciones, hay que poner algún equipo en premisas, grabaciones de audio, una bola de cosas, ¿no? Entonces, aquí hay 3 soluciones que se pueden ofrecer como servicio, y una que es inmediata, que es esta de Live Support. La primera es la parte de solamente colas de llamadas. Esto es usuarios de voz sobre IP que tengan necesidad de acceder a un servicio de call center, que tengan necesidad de participar como agentes en un call center, lo pueden hacer con una configuración mínima. El precio es, en verdad, muy, muy competitivo. Y se puede acceder a una pantalla que se puede poner en una PC, en un monitor, y muy sencilla, ¿no? Que dé unas gráficas como lo que se ve aquí en la pantalla, ¿no? Esa es una opción de bajo costo, pero que puede ayudar a resolver problemas para el call center que tiene, de nuevo, ¿no? Tiene a lo mejor 4, 10, 20 empleados, y 5, 10 de esos empleados, pues durante la tarde atienden temas de call center, ¿no? Otra opción es una alternativa ya más del lado de call center de voz, donde sí se tiene los modelos tradicionales de supervisor, de consola, etcétera, un dashboard más elaborado, se tienen todos los servicios de escuchar, consultar, transferir, etcétera, ¿no? Pero, de nuevo, todo esto está despachado desde la nube como servicio y el tiempo de puesta en marcha es muy rápido. Y, por último, tenemos una opción donde ya es un contact center como tal. Eso es que se tienen todos los medios de acceso, voz, chat, email, web, móvil, otras redes sociales. Se pueden manejar campañas salientes, campañas entrantes. Y, de nuevo, los agentes pueden estar físicamente en las premisas del call center o pueden estar trabajando en casa, se puede tener servicio al cliente, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay todos los sabores. Se pueden tener integraciones con CRMs. Hay varias alternativas ahí, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la experiencia que tiene el cliente final para acceder a los servicios, les decía, hay un sistema basado en WebRTC para acceder a la misma interfase de comunicaciones en cada uno de los sistemas, sin importar si el cliente está accesando desde Android, desde Mac, desde PC. La experiencia para el cliente final es la misma. Y eso es muy relevante, sobre todo a la hora de adoptar una nueva tecnología. Que es, bueno, ya se acostumbra el usuario a utilizar el dispositivo en el móvil, pero al momento que lo va a utilizar en la computadora, pues el aplicativo es completamente diferente, ¿no? Y a lo mejor para ciertas generaciones es muy sencillo, ¿no? El adaptar a este tema de tecnologías, pero no para todas las generaciones que al día de hoy están en la planta productiva, ¿no? Entonces, ahí se tienen esa opción de clientes 100% digitales. Se tiene un acceso a cierta customización también de la interfaz, de los colores, de modo que ustedes puedan tener una experiencia pues más acorde a su operador de servicio y no la experiencia Ribbon. Se tienen algunos servicios para empujar la llamada. Si la llamada empieza en el cliente móvil, ¿no? En la red voz sobre IP o una red Wi-Fi, si la cobertura baja, con apretar un solo botón en el teléfono, la llamada pasa a la red celular, ya no está sobre los datos del teléfono, ¿no? Entonces, cuando bajan a un estacionamiento, están entrando y saliendo de la oficina por la razón que sea, pues los interlocutores no se dan cuenta de esa itinerancia, ¿no? Otro servicio es que se tiene la opción de hacer callback. Esto es cuando la cobertura a lo mejor no es óptima, pero sí es suficiente para conectarse al servicio de telefonía en el móvil. Se puede elegir que a la hora de hacer una llamada, pues simplemente la llamada se haga del teléfono celular a la plataforma Candy
y Candy haga la llamada al interlocutor y al celular de vuelta, ¿no? Digamos, yo marco y espero que la llamada regrese y la llamada ya está enlazada directamente desde el servidor de aplicaciones, ¿no? Y bueno, los servicios tradicionales de directorio, presencia, marcación internacional, se puede cambiar una llamada entre el cliente móvil, el cliente de escritorio, sin problema, ¿no? Como les comentaba, el cliente está basado en WebRTC, a diferencia de otros clientes que están basados en cada uno de los sistemas que pone a disposición el sistema operativo. Entonces, eso nos da la opción de hacer cosas diferentes con el cliente, ¿no? Incorporar botones adicionales, introducir a lo mejor ahí esquemas de colores, poner promociones, hacer varias cosas web que típicamente no se pueden hacer en una aplicación de este tipo. Existen herramientas para integrar pues al Outlook, ¿no? La colaboración, herramientas para con un solo clic marcar a algún teléfono que se encuentre en un correo electrónico o en una página web. Existe una solución de colaboración también bastante, bastante extendida. Y de nuevo, todo esto se ofrece como servicio sin la necesidad de desplegar nada en las premisas ni del operador ni del cliente final, ¿no? Y son servicios tradicionales aquí de colaboración, ¿no? Todo se hace a través de un portal, ¿no? Se hace a través de un portal de aprovisionamiento para ustedes como operador del servicio y para el cliente final para administrar su línea, ¿no? También hay la opción de que se le deleguen ciertos servicios. Ustedes van a dar de alta el servicio aquí, se le delegan ciertos servicios al administrador de tecnologías del cliente final y el cliente final, como tal, cada usuario de cada línea, puede tener acceso aquí a al servicio ¿cómo se llama? De administración de su línea, ¿no? Y bueno, el portal de administración viene aquí, ¿no? Es el portal de usuario final también. Y bueno, la charla es pues prácticamente estamos llegando aquí al final de la charla. Veo que tenemos algunas preguntas en el foro. Voy aquí a abrir el foro para revisar las preguntas que tenemos. Tenemos aquí una pregunta, nos pregunta Jorge Ortega. Le gustaría conocer la experiencia con portales como APIs, como AT&T, Orange, entre otros, y también la experiencia de metodologías como DevOps. Ok. Bueno, ese es parte de es parte de lo que se ofrece en la solución. De hecho, viene aquí en un par de láminas subsecuentes. Es lo que denominamos CPaaS, Communication Platform as a Service. Ahorita hablamos de la parte, bueno, la parte fuerte de la reunión, de la sesión fue comunicaciones como servicio, ¿no? Comunicaciones unificadas como servicio, pero la otra parte es CPaaS. En CPaaS tenemos, digamos, exponer todos estos servicios de los que hablábamos ahorita como voz, video, colaboración, etcétera, para que alguien más los utilice en un aplicativo. Alguien más diga, oye, yo tengo un aplicativo de salud o tengo un aplicativo como Uber, ¿no? Aquí lo voy a poner en la pantalla. Y ese aplicativo de Uber, la aplicación que todos conocemos, en realidad no está hecha por Uber, está hecha por una serie de interacciones a través de APIs, que mencionábamos al principio, a diversas plataformas, ¿no? A una plataforma de geolocalización, de notificaciones, de pagos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es algo que se puede habilitar a través del portal de Ribbon. No es el alcance de la reunión del día de hoy, pero nos gustaría sí programar una sesión posterior donde podamos hablar específicamente de esta parte de cómo interactuar con esos portales, cómo hacerlos disponibles para sus usuarios finales, ya sean desarrolladores o usuarios empresariales, ¿no? Entonces, digamos, sí es algo que está en el foco de Ribbon. Ahorita, digo, voy a avanzar un poco más, ya llegamos al final del tiempo de la sesión,
pero sí quiero mostrarles que tenemos casos de éxito donde ya se tienen desarrollados modelos de marketplace para operadores, ¿no? Siendo KPN uno de ellos y siendo otro que mencionaban incluso aquí en la pregunta, siendo otro AT&T, ¿no? AT&T ofrece un portal de aplicaciones de voz sobre IP que está abierto. Ustedes pueden ir a esta liga y verlo. Y todo lo que está detrás de ese portal es Ribbon, 100%, ¿no? Pero como pueden ver, la marca de AT&T es la que prevalece, ¿no? Entonces, se puede hacer algo similar para los operadores en los que ustedes laboran. Como les comentaba, vamos a dar por terminada la sesión aquí, pero sí vamos a buscar tener una sesión posterior donde hablemos específicamente de la parte de comunicaciones unificadas como plataforma, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, voy aquí a ceder el control de la charla a Lance. Y vamos a encargarnos de atender también, si hay alguna otra pregunta, por favor háganosla llegar vía electrónica o aquí en el chat para asegurarnos de responder todas y cada una de sus preguntas y tener esa sesión posterior sobre la parte de comunicaciones como plataforma, ¿no? Esteban, so hay una pregunta. Hay un par de preguntas sí, más. Sí, adelante, Carlos. Las podemos vale. Atender. Sí, claro. Por ejemplo, comentan que en el ICE hay un subswitch, IMS y subswitch de Huawei. ¿Cómo se integrarían las soluciones de Ribbon con las plataformas existentes? Ok. En ese caso, la integración se hace a través de Zip Trunking. Se tiene, digamos, todo lo que tiene que ver con servicios empresariales se atendería desde el servicio en los centros de datos de Kandy o de Ribbon en Norteamérica, como lo mencionábamos. Pero los servicios de PSTN serían ofrecidos a través del IMS que mencionan, ¿no? Entonces, digamos, la parte de señalización sí va a la nube de Kandy, pero el servicio para el usuario final sale en este caso del ICE, ¿no? Del IMS que tienen ahí. Entonces, sí, por supuesto, es un modelo que tradicionalmente utilizamos. Algunos operadores tienen infraestructura o de Ribbon o de alguien más y podemos hacer la interacción sin problema, ¿no? Lo otro es que comentan que en la empresa estuvieron comprando licencias para una plataforma IP de Centrix y cobraban más o menos $8, $10 por licencia por teléfono. ¿Cómo es que en Ribbon manejamos ese tipo de negocio? ¿Cómo es? Me imagino que la idea es cómo se cobra. ¿Se cobra más o menos de una manera similar? Sí, tengo aquí una lámina, digo, la pasamos rápido, pero tengo aquí una lámina, si siguen viendo la pantalla. Es una lámina donde se habla de los paquetes de telefonía. Esos son, digo, son paquetes donde englobamos las funcionalidades de telefonía tradicionales que el cliente final requiere, ¿no? Centrix, que mencionaban ahora. Pero digamos, esas son las sugerencias de Ribbon para empaquetar estos servicios y despacharlos de una forma más sencilla. Pero de alguna manera, si alguno de esos paquetes no embona con la necesidad del cliente final, se pueden hacer paquetes a la medida para cada cliente, ¿no? Dependiendo de lo que se busque comercializar. Entonces, digamos, sí existe una oferta de paquetes, cada uno de esos tiene un precio estándar, pero se puede customizar dependiendo de la necesidad que tengan, ya sea como empresa o hacia el cliente final, ¿no? Ok, acá hay una pregunta más. Si Ribbon, que su fuerte es voz sobre IP, ¿podría explicarnos el diseño que tiene para brindar esta solución? Me refiero a los sistemas que requieren IMS, SoftSwitch, SBC, IAD, la central PSTN y la central móvil. De hecho, vamos a tener otro webinar con estas líneas de producto. Porque, como explicó Esteban al inicio, de todas las líneas de producto de Ribbon, digamos que son nuevas para ustedes, hoy solo explicamos Kandy, que Kandy es la solución que está en la nube, lista para usar.
ya está lista, ya está disponible. Es simplemente de que le pongan la marca ICE enfrente. Hay un portal que es del ICE o de cualquier otro proveedor que quiera tomar provecho de esto y comercialice los servicios. Ahora, asociado a esto es lo que estaba hablando Esteban, que es qué pasa si ustedes no ofrecen la solución completa, sino que ofrecen componentes como APIs, que es tal vez el tema que habló Esteban. Es algo paralelo o similar, ¿cierto, Esteban? Es similar, sí, paralelo. Es correcto, digamos, cada una de estas partes se puede manejar como un API y se puede utilizar en un entorno que no sea el entorno necesariamente Ribbon, ¿no? Que es lo que, digo, mencionamos rápido, pero sí es bueno tener una sesión posterior donde hablemos de cómo se integran esas APIs o cómo se pueden exponer esas APIs de Ribbon con la marca, o a lo mejor en el caso del ICE, para usuarios finales, ¿no? Que un desarrollador llegue, toque la puerta del ICE y diga, oye, yo necesito una funcionalidad de voz para un aplicativo de salud que estoy desarrollando, como es el caso de este cliente, ¿no? Better Digby, ellos lo que hicieron fue un aplicativo para healthcare basado en las funcionalidades de voz sobre IP y de servicios de comunicaciones de Ribbon, ¿no? Ellos desarrollaron esa aplicación y toda la parte de médico, de healthcare, ellos son los expertos, pero dijeron, oye, a la hora de hacer el tema de voz, yo no tengo ni el expertise, ni las herramientas, ni el tiempo de ponerme a entender cómo funciona un flujo de llamada, ¿no? Tú sabes que voy, en este caso, con la tienda de KPN, que también está basada en Ribbon, ¿no? Aquí está. Y utilizo tus conectores de WebRTC, tus APIs de voz, tu APIs de buzón de voz, etcétera. Las integro a mi aplicativo y listo, ¿no? Y ellos pagan solamente por cada interacción que se hace a través de esa API, ¿no? Pero sí es algo que podemos tocar con más detalle en una sesión posterior, Carlos. Sí, y de nuevo, y alejándonos un poco más de eso, está todo el portafolio del SoftSwitch, el Session Border Controllers y demás productos de ya el core de la red que también Ribbon tiene disponible, que sería también tal vez una tercera presentación o una segunda presentación, depende del orden de importancia que ustedes nos se comuniquen y nos hagan saber. Podríamos hacer un webinar de alguno de esos temas, pero sí son varias líneas de producto que nos va a tocar irles presentando de forma que ustedes nos hagan saber en cuál quieren profundizar más o cuál quisieran recibir la próxima vez. Por favor, ahí me escriben un correo y me dejan saber qué es lo que les parece más interesante. No sé si hay alguna pregunta que se haya quedado sin responder. Pero si no, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar por finalizada. Gracias, Esteban, por la presentación. Estuvo muy buena. Vale, no, gracias a ti, Carlos. De cualquier manera, también digo, reforzar solamente el mensaje de Carlos. Pues ya al día de hoy somos una misma empresa y tenemos toda la disposición de poner al alcance del ICE esas plataformas. Obviamente habrá algunas que hagan más sentido para para cada persona, dependiendo del área de la que nos acompañan. Como comenta Carlos, hacerle llegar qué área es pues más de interés para cada uno de ustedes. Y nosotros iremos viendo la forma de hacer esas sesiones agrupando los temas que hagan sentido, ¿no? Unos con otros. Nada más para cerrar, en el punto de vista de esta parte de plataforma de comunicaciones como servicio, aquí hay mucho más. Veo que hubo un par de preguntas al respecto. Si consideran, por favor, hagan llegar esa información o esa solicitud a Carlos, de manera que sí tengamos esa sesión posterior específicamente hablando de esta parte, ¿no? Cómo integrar esas APIs y cómo hacerlas disponibles al cliente final. Pero sí, pues dicho eso, damos por terminada la sesión de hoy y vamos de vuelta con Lance, solo para terminar. So we're back to you, Lance. We're close. Okay. Thank you.
we already cover all the questions that came through, Carlos, that you wanted to address? We already went through them. Yes, thank you. Very good. Well, I appreciate everyone's time today. Esteban, Carlos, thank you for the presentation. Thank you everyone for joining. We will be sending out an email later today with the replay of everything you heard today, as well as a link to the slides. So be expecting that email later this afternoon. And with that, I guess, Esteban, Carlos, anything else you'd like to add before we sign off today? No, we are good. Okay. Yo de mi parte, yo te quisiera dar las gracias y decirles que de nuevo tenemos un portafolio ampliado y que esperen webinars de este tipo en las próximas semanas, de forma que ustedes tengan un buen panorama de qué es las cosas que podemos ayudarles de ahora en adelante, adicionales a lo que ya les estamos ayudando. Muchas gracias. Thank you. Take care. Gracias a todos.